Ok, mis amigos, continuamos con nuestro recorrido por aquí por la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que para nosotros siempre es un placer pues traer las cosas interesantes que pasan aquí en Nueva York para que nuestro público de la República Dominicana pues se entere de todo lo que está aconteciendo a nivel del arte, del espectáculo, de la música. Miren, en esta ocasión, esta entrevista que yo voy a hacer, yo, Don Bachata particularmente, me la voy a gozar. ¿Por qué? Porque este artista, aparte de que ahora está en un renacer en República Dominicana, increíble, señores, la pegada que tiene este artista, salsero, sonero, con un tema que se llama Quiero Amanecer con Alguien, que está pegadísimo en todas partes, en las discotecas, en los licorectores, en los centros nocturnos. No hay un sitio donde usted vaya que no se escuche esta salsa. Por eso hoy tenemos aquí invitado a El Conde Sonero. Qué sensación extraña, qué soledad tan larga. La luna que me llama, amor que me reclama, qué mágico poder. ¡Pichardo! Eso, ¿cómo estás, hermano? Hermano mío, mil gracias. Para mí un privilegio tenerte aquí en New York, que es mi segunda casa porque ya me mudé a Connecticut. Así es. Pero nos vamos a gozar. Primeramente, gracias a ti por servirme de pasaporte a llegar a ese pueblo tan querido mío, que es mío, tú sabes que es mío. Claro que sí. Saludo a todos mis dominicanos. En esta época, con esa pegada que usted está teniendo, porque tú estás aquí en Nueva York y no te estás dando cuenta de lo que está pasando contigo. Pero yo que estoy allá, óyeme, increíble. Me paro en un colmadón, ahí está sonando Quiero Amanecer con Alguien. Paso por una discoteca, ahí está Quiero Amanecer con Alguien. Voy a un liquor store, Quiero Amanecer con Alguien. Esas son las bendiciones que uno a veces no las espera, pero que Dios se las da a uno. Así que gracias a mi pueblo dominicano, gracias a Venezuela, Puerto Rico y a todos los pueblos que me han apoyado. Y gracias a personas como tú que siempre me apoyan. No tengo cómo agradecerles, de verdad que sí. Conde, la historia tuya, porque la gente ahora escucha este tema, hay una nueva generación que escucha salsa, pero definitivamente tú tienes ya un tiempo en esto. ¿De dónde viene el Conde Sonero Pichardo? ¿Cómo fueron sus comienzos, sus inicios? Bueno, que tú me preguntes eso. El Conde Sonero Pichardo nace en la aerolínea Pan American Airlines y de meses es llevado a la República Dominicana, posteriormente a Venezuela, y me he pasado la vida viajando. Algunos, cuando yo estaba pequeñito, me decían, ah, tú eres del aire. Me decían de todo, hasta pájaro. Y bueno, porque nací en un avión, pero soy de origen... Ah, pero lo de pájaro es por el avión. Pero soy de origen dominicano, puertorriqueño y venezolano. Explícame por qué esa trilogía de nacionalidad, Conde. Bueno, sí. Mi vieja, bueno, tú sabes que antes los marinos mercantes viajaban mucho. El viejo mío es venezolano, de orígenes también puertorriqueño y dominicano. Y llegó a la República Dominicana, conoce a mi madre, que es neta dominicana. Y pues de esa forma hacen esa fusión. Entonces, abuelos puertorriqueños. Es dominicana. ¿Y tu padre de dónde era? Venezolano o dominicano, de las dos cosas. Y bueno, pues tengo un abuelo boricua y así tengo... Tengo un arroz con coco, un mangú, como dicen ustedes. Como decimos los dominicanos. Mira, la gente debe saber, esta es una pregunta obligada, de que realmente tú estuviste pernoctando en muchas agrupaciones y eres el autor, el compositor de muchos temas y has compartido escenario con las más grandes glorias de la salsa de la República Dominicana. Dímele a ese público que te está siguiendo, todos esos conciertos con quienes tú has compartido tarima, para que sepan de quién estamos hablando. Bueno, Don Bachata, yo casi nunca me gusta hablar de las cosas que hago, de los pasados, pero lamentablemente siempre me hacen la misma pregunta y pues algo te voy a decir a ti. Es que la trayectoria que tú llevas lleva esa pregunta obligatoria. Tú la conoces. He trabajado con la Orquesta Los Satélites de Venezuela, que ya ustedes saben. El maestro Ramón Orlando Baloy, acabamos de grabar Mi Tierra. Nietzsche, hemos trabajado con un montón de orquestas. Joe Cuba, Pacheco en el 93, grabamos Hasta Aquí Te Trajo el Río.
hasta aquí te trajo el río. Entonces, estuve con La Fania, estuve con varias orquestas, pero son tantas que me siento mal mencionando algunas y que se me vayan algunas. Que te vaya a obviar algunas. Sí, claro. Pero humildemente laboramos con la mayoría de las orquestas de Nueva York, Puerto Rico, Venezuela, en su mayoría. Donde no he trabajado tanto es en mi tierra y es de lo único que me arrepiento, de no haber trabajado en mi tierra, la República Dominicana. Bueno, hay que hacer los arreglos del lugar, los aprestos, para que eso se dé ahora. Sería fenomenal y bueno, estamos en eso. Ya mi manager, que luego vamos a presentar, Acuario Cordero, sí. Ángel Moliné, sí. Que tú lo conoces, sí. Nuestro gran amigo, y Eduardo. Están haciendo los amarres para llegar a la República Dominicana. Allá está el cohete que también, pues, y contigo. Para mí, un privilegio poder cantar en mi tierra. De verdad que sí. Saludos, pues, a todos. ¿Cuántas producciones ya en tu haber artístico? Como solista tengo 18. Que grabo con diferentes orquestas. Ahora estoy grabando con la Sonora Santanera. Perdón. La Sonora Dinamita. Posterior vamos a hacerlo con la Sonora Santanera. Estamos okay. Tratando de hacer un compendio de las sonoras, okay. Conseña, Santanera, para tratar de, ¿verdad? Lo que hice con Ramón Orlando Baloy. Okay. Estamos tratando de que el padre del son dominicano, Cuco Baloy, también se sume en un tema que estamos haciendo el maestro Ramón Orlando y este servidor. Que ya llevamos tiempo trabajando en diferentes proyectos. Es para mí, mi hermano. Nosotros somos hermanos. Okay. ¿Qué te digo yo de Ramón que tú no sepas? Así mismo es. Sí. Conde, ¿cómo llega el tema de Quiero Amanecer con Alguien? ¿Cómo se graba ese tema? ¿Y cómo tú ves el resurgir? Porque es un tema que ya tú lo grabaste hace como 10 años. Y ahora es que viene y se pega y tiene este resurgir, este renacer, esta pegada. Explícame eso. Mira, antes de contestarte esa pregunta, y es importante que lo diga, también porque mencioné a Ramón Orlando, pero también trabajé con Coqui Acosta, un tema que está muy pegado allá en Guatemala, que se llama Cuando Canta un Sonero, o Cuando el Sonero te Canta. Arreglo de Coqui Acosta. Arreglo, composición y producción del maestro Coqui Acosta, así que pendiente, búscalo en mi canal de YouTube. Y bueno, contestándote la pregunta de Quiero Amanecer con Alguien, es algo increíble porque primero grabamos varios temas y este tema lo grabamos como extra, pero México, que me apoya. ¿Qué cosa con los temas? Que sí. Los que siempre graban de relleno se meten, se pegan. Sí. El tema que dimos promocional fue Sin Promesas, que en Colombia es todo un éxito total. Bueno, mi manager Cordero puede colaborar eso. Y ese era el que estábamos promocionando, le hicimos un video incluso, y no le hicimos el video a Quiero Amanecer con Alguien, y nos sorprendieron. Lo bueno de este tema es, la canción no la hace todo el mundo, es lo primero, porque tiene unas notas altas, muy altas. Yo tengo una persona que estábamos en un sitio escuchando el tema, y cuando él escuchaba el tema, cuando tú subías las notas más altas, es que él se lo vacilaba. Y él hacía, como quien dice, diablo, el tipo está allá arriba. Esos gorjeos, esas notas que no todo el mundo la da. Bueno, tengo varios añitos, no vamos a decir cuántos, no se atrevan. Tengo varios añitos ya pues estudiamos música, estudiamos canto. Y pues tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero no, sí hay gente que sí lo pueden hacer. Incluso conocí un muchacho que se llama Yuri Manuel. Póngale cuidado, póngale atención a ese nombre. Yuri Manuel, yo le puse la nueva imagen de la salsa, porque lo vamos a lanzar bajo el sello Conde, que es algo que no te he dicho. Muy bien. Y pues es dominicano, de allá, un arreglista también, David Bass, le hizo el arreglo. Y me sorprendió el muchacho. Y de verdad lo estoy produciendo y estamos haciendo un dúo, okay. Él y yo, okay. Que se van a sorprender. Si creen que yo subo alto, este es todo un talento. Perfecto. Yuri Manuel La Salsa. Perfecto. Valga la promoción. Okay, muy bien, muy sí, bien. Por favor. Mira,
tu relación con los satélites, hay muchas cosas que se han tejido con respecto a esto, pero tú tienes una hermandad con los satélites, a mí me consta, por la gran penetración que tú tuviste con ellos y la gran hermandad. ¿Cuál es el cuestionamiento y la situación con los satélites real? Yo sé que a ti no te gusta que te hagan esta pregunta, pero el público debe saber. Bueno, don Bachata, no, gracias por preguntar. En realidad, me alegra que me hagas la pregunta, porque mucha gente, porque nos separamos hace tiempo, mucha gente piensa que el Conde tiene problemas con los satélites. Nunca, jamás. Cheche Mendoza es un padre para mí. O sea, yo soy quien soy por Cheche Mendoza. Correcto. ¿Ok? Lo que pasa es que a veces las casas diqueras, tú sabes, tienen sus cosas y uno tiene su orgullo también, y uno es muy joven y comete errores. Y vamos a decir que tal vez en parte fue culpa mía también. A veces no registramos un nombre y pues tú sabes lo que pasa con eso. Pero no hay ningún problema con los satélites, todo lo contrario, estamos grabando. Este no es el único tema que tenemos, venimos con uno junto con Watusi. Qué cordero te puede decir, es una bomba. Okay. Watusi, estoy seguro que ustedes saben quién es Watusi. Okay. Fue el que cogió los satélites y lo levantó el negro Watusi, mi hermano. Okay. Entonces estamos grabando juntos de nuevo. Y lo que viene es una bomba, pero no, con los satélites nada. Simplemente, cada cual por su lado, yo por el mío, hemos hecho pinino. Actualmente Andy Mendoza, mi hermanito, sí, tiene los satélites, la nueva generación de los satélites. Okay. Y yo le exhorto a que los escuchen porque son muchachos talentosísimos. Okay. Y no hemos hecho este junte, pero el Conde aparte, porque yo tengo lo mío y ellos tienen lo suyo. Ya tú sabes, fue una época. Pero gracias por preguntar. Los satélites son mis hermanos, los amo. Okay. Y vamos con ellos para RD. Perfecto. Bueno, tú has mencionado aquí varias veces a Cordero, César. Vamos a darle un camarazo, porque como un camarazo nunca cae mal, ahí está Cordero, que es el manager, el representante aquí en la ciudad de Nueva York de el Conde Sonero Pichardo. Servirle siempre activo y siempre con el Conde, apoyándolo siempre con todos sus éxitos. Y estamos tratando de llevarlo a la República Dominicana después de este éxito. De amanecer con alguien que se está pegando cada día más, pues hay que llevarlo porque la gente lo está pidiendo. Eso hay que llevarlo. Muy bien. Yo canto por sancocho. Y sobre todo el dominicano, que el sancocho es sabroso. Y César me debe uno. Ah, César, tiene que pagárselo, César. Conde, ve preparando ese sancocho. Eso va. Conde, tu impresión con la salsa dominicana, con estos muchachos que están haciendo salsa. Debo hacerte esa pregunta porque tú, con la experiencia que tienes y que eres dominicano, ¿cómo tú ves la salsa dominicana, esos chiquitos Timbán, Alex Matos, Revolución Salsera? ¿Cómo tú ves esta cosecheta camada? Que te iba a hacer como Chino Méndez, que le gusta tirarme para lo hondo y me tira preguntas, busca pie. No, te lleves suave. No, para mí, no. Mi respeto y mi cariño a todos los salseros dominicanos. Excelente trabajo han hecho. Qué lástima que se nos fue Víctor Wild, que para mí era otro hermano de muchos años. Pero no, éxitos a todos los salseros dominicanos y ojalá yo pueda algún día colaborar con alguno de ustedes. Si te tocara hacer una colaboración con esos de la nueva camada, ¿con quién te gustaría? Esa fue Buscapié. Con todos. Usted no cae en gancho, Conde. No, lo que pasa es que son talentosos toditos, hermano. No, yo quisiera mencionarlos, pero es que son tantos. Porque vino fue una generación fuerte. Sí, demasiado. Y óyeme, no, óigame, no se decaigan, por favor. Sigan grabando, perfeccionense, vayan a escuela los que no hayan estudiado canto, porque se puede mejorar siempre hay oportunidad de mejorar, pero ustedes están haciendo un trabajo fenomenal, muy orgulloso de mi gente en la República Dominicana, de verdad que sí. Tu próxima producción ya completa, ¿cuándo estará disponible para el público? Bueno, tenemos material para hacer 20 producciones. Lo que pasa es que en estos momentos trabaja más los
discos sencillos, como decimos, ¿no? Sí. Y promover en las redes. Y entonces unos, como ya el CD está un poco obsoleto en la mayoría de los lugares, excepto México, Panamá y esos lugares, pues entonces no estamos haciendo producciones completas, sino que estamos promocionando tema por tema. Y obviamente la gente quiere, lo que vamos a hacer es un drive, un pen drive, excúsenme que yo no sé bien el español, pero el inglés menos. Okay. Es como algo más que me gustaría que Douglas estuviera aquí, que es mi representante de digital, sí. Okay. Estamos haciendo algo digital, okay, para nuestra gente, los que quieren pues tener el material del Conde junto. Okay. Pero por ahora les exhorto a que entren a mi página de YouTube, sí, El Conde Sonero Pichardo. Igual en las redes, Instagram, Facebook, El Conde Sonero Pichardo. Pronto viene un website, una página, okay, una página web. Okay. Estoy aprendiendo español e inglés juntos, sí, aquí. Ya veo que sí. Y entonces ahí van a tener más información. Y para contrataciones aquí en la ciudad de Nueva York, ¿a qué número deben llamar a tu manager? Cordero, 646-548-5736. Aquí, el Macaragachimbo, Wario Cordero. Y el otro teléfono de la oficina. Y el de Eduardo, que no lo recuerdo, sí. No lo tengo en la memoria. Ok. No, bueno, con Eduardo pueden al mismo teléfono de también Cordero. Al 718-781-0602. Perfecto. Aquí en el Bronx. Y en Europa con mi hermano Ángel Moliné. Ese no hay ni que buscar el teléfono porque ustedes lo consiguen donde quieran. No, ese aparece en todas partes. Ese es el que ha alborotado todo. Así es. El señor Ángel Moliné, mi representante oficial en Europa y gran parte del mundo. Así es. Y es el que junto con Cordero creyeron en mí y Eduardo. Y dijeron, Conde, vamos a sacarte afuera. Y yo decía, no, pero ya yo estoy con los muchachos. Ya yo no, tranquilo. Uno se retira. Yeah. Y uno piensa que ya, ¿verdad? Porque veo toda esta generación precisamente de salseros dominicanos. Y yo dije, ay, que me van a hacer caso a mí, ya. Pero no, son ellos mismos, muchos de los soneros dominicanos, que no voy a mencionar nombres, son los que me dijeron, maestro, no, usted tiene que salir. Yo no, déjenme tranquilo aquí comiendo mango. Tráigame mi aguacatico cuando ustedes vengan. No, maestro, que usted tiene que salir. Por eso admiro tanto a los soneros dominicanos. Que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ellos. Okay. Mira, yo para terminar, si yo no hago esta anécdota, esta entrevista no está completa. Ustedes saben cómo yo conocí al Conde Sonero Pichardo. Yo era animador de una discoteca, de la discoteca Cristal, en el Ensanche La Fe. Y al mismo tiempo era el productor ejecutivo del programa más pegado en ese tiempo, que era La Super Tarde, con Domingo Bautista y Michael Miguel, en Color Visión. El Cafre, de ahí salieron, sí. De ahí salió Nelson Javier, el Cocodrilo, de ahí salieron todos los locutores que hoy están pegados. Y este artista fue con ese tema ya. Y yo vi a ese artista en el programa. Y yo dije, no, yo tengo que llevar a este hombre a la discoteca. Era el día más pegado que tenía la discoteca Cristal, él no me deja mentir. Repleto de bote en bote y el público se volvió loco con el Conde Sonero Pichardo ese día. Gloria a Dios. Estamos hablando como de mi vieja, ya hay vieja, sí, orgullosa. Sí. Me acuerdo yo que hasta de comer, sí, estaba. No, sí, tienen que comer. Sí, yo, mami, sí, tranquila. Sí, y lo que siento es que no volví antes, Vertico. Sí. Pasa el tiempo y es cruel. Sí, así que le pido perdón a mi República Dominicana. Estamos hablando de eso hace como 20, 25 años. Mejor no diga nada. No. Eso no quiere decir que seamos viejos. No hablemos de eso, hace tiempo. No, pero los compromisos en Venezuela, precisamente estábamos con la orquesta Los Satélites en ese entonces, viajando el mundo, y no pude volver a tiempo a mi tierra, pero quiero que sepan todos los dominicanos, ¿ok?, que yo soy de ustedes, igual que soy de los boricuas y de los venezolanos, que allá hay una comunidad muy grande. Es bueno que tú digas eso, enfríate, porque mucha gente piensa que tú no eres dominicano y que solamente eres boricua y venezolano. Aclara eso. No, soy de los tres. Y bueno, ya, no, chamo, ya ahora yo soy colombiano, mexicano, de todas partes, pero sí, Venezuela y Puerto Rico y la República Dominicana son muy especiales. Un saludo a todos mis venezolanos queridos que están allá en la República, y gracias a los dominicanos que bien me los tratan, porque así nos trató Venezuela también a los dominicanos que iban allá.
Así que muchas gracias, don Bachata. Gracias, César. Gracias a todos los medios que vean esta entrevista, que los amo. El Conde es de ustedes. Con o sin dinero, si hay sancocho. Señores, escucharon ustedes la historia de este gran exponente del mundo de la salsa, para orgullo nuestro dominicano. El Conde Sonero Pichardo, una realidad hoy en día sonando ampliamente en toda la República Dominicana. Soy Bertico Rodríguez Don Bachata, estoy en la ciudad de Nueva York haciendo nuestro periplo. Nos vemos en una próxima.